Los dos virtualmente están salvados, pero evidentemente que en un derby hay que darlo absolutamente todo. Ahí saltan los jugadores del Eibar a la izquierda, de la Real Sociedad a la derecha, con esa camiseta en la campaña por la normalización y el fomento del euskera, de la lengua vasca. Ahí saltan ambos. El Eibar, que está cosechando malos resultados, sobre todo en los últimos partidos. Le ganó al Levante en mediados de febrero, se ha llovido ya un poquito. Desde entonces, 6 derrotas y 2 empates, la última derrota ante el Real Madrid y por 4-0, mientras que la Real Sociedad llega a este partido tras ganar en el Pizjuán ante el Sevilla y en Anoeta, nada más y nada menos, y al FC Barcelona.